大家好 ，Soy la maestra Paola. Somos Taiwan ICDF 教你说华语 Aprendemos mandarín de la manera fácil y rápida. Hoy vamos a ver las vocales irregulares de pinyin. ¡Vámonos! Los que vamos a aprender hoy es ji, qi, xi, ye, ba, yu o yun y la pronunciación de you, wei, wen. Hemos visto la vocal de yu. Por ejemplo, lu, xing, lu, xing. Y segundo, nu, shen. Hey, voy. Nu, shen. Nu, shen.Y ahora, ¿cómo pronuncia este pinyin? Se dice GU. Aunque no lleva los dos puntitos arriba, sí que pronuncia U en lugar de U. Es que cuando GI, QI, XI lleva U, eliminamos los puntitos arriba. Pero la pronunciación sigue siendo la misma. Hemos aprendido en el video 1.5. Si todavía no lo ves, puedes encontrar en nuestro canal.Ahora hacemos unos ejercicios. Quiero que elijan lo que yo digo. Primero es shi, shi. ¿Cuál es? Sí, este shi. Es que cuando ji, qi, xi lleva yu, eliminamos los puntitos. Recuerde, entonces la respuesta es shi. Otro es shu, shi, u, shu. El siguiente.Chu, chu, ¿cuál es? Muy bien, es que dije u, por eso la respuesta es chu. Ahora quiero que ustedes me escuchen y díganme cómo escriben los pinyin. Número uno, ju, ju. Número dos, zhu, zhu. Vamos a ver las respuestas.Número uno, ¿lo tiene? Ju. Número dos, ju. Bien, ahora el mismo lógico que utiliza en la vocal yun. Cuando no lleva las consonantes, se escribe así, yun. Sin embargo, si lleva con las consonantes como ji, qi, xi, eliminamos este y. Por ejemplo,军人，军人，裙子，裙子，薰衣草，薰衣草。¿Aprendiste? Aquí tengo un consejo pequeño para ustedes. Saque su celular y si su celular tiene pinyin para escribir en mandarín, va a darse cuenta que no existe U en su teclado.Así que cuando necesita escribir U, simplemente marca V. Por ejemplo, si quiere escribir Lü de Lü Xing, marca LV. LV para escribir Lü Xing. ¿Has entendido? Bien, ahora vamos a ver la pronunciación de Yo, Wei, Wen. Primero es Yo. Se escribe así.Cuando está con una consonante. Por ejemplo, Leo, Leo. Escribe así porque omitimos O. Pero cuando si está solo, se escribe así. Yo, yo. El segundo es Wei. El sonido Wei se escribe así cuando está con una consonante.Por ejemplo, tui, tui. Cuando está solo, se escribe wei, wei. Ahora llegamos al último de hoy. ¿Sabe cómo se dice este pinyin? Se dice wen. El sonido wen se escribe así cuando está con una consonante. Por ejemplo, tuen.Tuen.
pero cuando está solo se escribe when. ¿Lo tiene? Ahora veamos unas palabras. Primero, chihuahua, chihuahua, gochi, gochi, y hushi, hushi. Luego, niño, niño, pijo, pijo. Chui, chui, y cuál, cuál. Este es todo por hoy. Espero que le haya gustado. No olvides suscribirte y darle like. ¡Sí! ¡再见!